¿Y qué creen? Que Belinda triunfó en la Gran Feria de México 2023. Sin embargo, aunque cantó sus más grandes éxitos, ¿qué creen? Se llevó el aplauso del público, obviamente, pero que me la rechazan en pleno escenario. ¿Quién fue el atrevido? Vamos a verlo. Con un rotundo éxito fue como Belinda se presentó este fin de semana en la Gran Feria de México 2023 en las instalaciones del Parque Bicentenario, donde la cantante alrededor de una hora y media deleitó a sus seguidores con sus más grandes éxitos, haciendo un recorrido musical por sus más de 20 años de trayectoria artística. La cantante conquistó a grandes y chicos quienes bailaron al ritmo de la intérprete de Zapito, subiendo al escenario a un fanático muy especial a quien Belinda así le pidió matrimonio. Ya vas a ser mi nuevo galán. Como todos los días me inventan uno nuevo, tú eres el más guapo. A ver una vuelta, este galán. ¡Qué hermoso! ¿Cómo te llamas? Fernando. Fernando, ¿y te gustan mis canciones? Muchísimo. Wow, ¿cuál es tu favorita? Tú. O sea, ¿te quieres casar conmigo? No, ¿pero qué? Pero eres muy, muy linda y me gustan mucho tus ojos y te pareces mucho a tu mamá. Sí, gracias. Bueno, entonces dime que en 15 años nos casamos. Me rompas el corazón. Dime 20 años. Como la canción que cantaste ahorita. Sí. De Bella Traición. Bella Traición, sí. Te la voy a dedicar a partir de hoy. Dime qué debo hacer para olvidar. Que alguien me escuche en el cielo. Está tan roto ya mi corazón. Con su gran sentido del humor, la cantante bromeó con dos de sus fanáticos, quienes le pidieron su autógrafo para después tatuárselo. A ver, ¿me vas a...? Finalmente, a su salida del recinto, Belinda prefirió huir de la prensa que ahí la esperaba. ¡Belinda! ¡Belinda! ¡Dinos hola, Belinda! ¡Dinos hola! Yo te digo, ¡ay, guapísima! Pero estuvo padrísimo. Me dicen que la Gran Feria de la Ciudad de México está sensacional, que hay muy poca gente, que cuesta muy barata la entrada. 120 pesos la entrada, Parque Bicentenario. Estuvo Belinda, está Gerardo Ortiz, viene el Recodo, Recoditos. O sea, va a estar bueno. Vienen grandes shows. Me llama la atención que ya llegó, ya nació quien le diga que no a Belinda. Claro. Y a mí lo que me llama mucho la atención, no dejo de ver, esta modalidad, le llaman pantalón tanga, incluso hay body tanga o así, que ya viene incluido, te lo pones ya para enseñar, es parte del diseño, no es que se te esté bajando el pantalón, así es, enseña la tanguita. Que esa vieja es, esa vieja, esa moda es vieja. Sí, de hecho, desde esa vieja es moda. Luego 2020. Ajá, cambió varias veces de vestuario, bajó con el público, se tomó algunas selfies, no vimos hasta lo del tatuaje, pero no quiso hablar, no dio entrevistas, y tengo entendido que hizo pausa de las grabaciones ya de lo de Paco Stanley para hacer este concierto. Show. Oye, que, a ver. No, fue sábado en la noche, o sea. Pero no la rechazaron, ¿eh? Le dijo el chavito, no sé. O sea, dejó una posibilidad abierta. Ahí hablamos en 15, 20 años, pero no sé. Listillo, pero por el momento, no.